The idea of copying something in the Western tradition became a negative concept. Everywhere else, copying has always been the way we understand it, the way we learn from it, the way we engage with it, and actually the way we ingest it. We take it on board and think about it. And so for me, the whole process that goes on here is about trying to make a deeper and deeper understanding of objects and to listen to what they have to say. In all of the projects we've done, and especially what happened in the Valley of the Kings last week, when the facsimile of the burial chamber of Tutankhamun was opened to the public, my favorite moment was when one of the great Egyptologists, Salima Ikram, entered into the space and just burst out into tears. So I think the emotional response in front of an object that you know to be a copy is actually a very, very important point. Una copia tiene que tener suficientes niveles de objetividad y fidelidad con el original. El facsímil de Tutankamón es que se ha inaugurado la semana pasada en Luxor, en el Valle de los Reyes. Es la culminación a un proyecto de muchos años, que es de la empresa Factum Arte, que ha sido un poco el resumen de nuestra aproximación a la conservación del patrimonio. Hemos realizado un facsímil cuyo fin es ayudar a preservar el original, de forma que ahora mismo están abiertos al público tanto el original como nuestra réplica, y el visitante puede comprobar, puede visitar ambas y comprobar que la experiencia es tan auténtica en uno como en el otro. La intención de este facsímil ha sido que cada una de las características físicas y perceptivas del original fuera plasmado en el material final. El material que se ha utilizado obviamente no es roca, no es el mismo que el original, son materiales ligeros, industriales, como fibra de vidrio, aluminio, etc. Pero sí que, observado desde el mismo punto de vista, con la misma iluminación, la sensación es imperceptible. Es decir, la diferencia entre el original y la réplica es imperceptible, incluso al tacto. Experimentar una réplica puede añadir una información y una, digamos, una experiencia añadida, un contacto incluso, si quieres, más natural con la obra, sin tantas, no sé, sin la protección habitual, sin las restricciones que impone el original, que puede llegar a hacer una experiencia mucho más enriquecedora.